I have given you my true love, but you love and you love. What am I supposed to do now with you now? You'll be on your merry way, and there's only this to say. I'm through with love, I'll never fall again. Said adieu to love, don't ever call again. For I must have you or no one. And so I'm through with love. I've looked my heart, I keep my feelings there. I have stocked my heart with ice of frigid air, and I mean to care for no one, because I'm through with love. What did you lead me to think you could care? You didn't need me, for you have your share of slaves around you to hang you and swear. With deep emotion, devotion to you, goodbye to spring, and all it means to me, it could never bring the things that it used to be. For I must have you or no one, because I'm through with love. Y después de la voz de Fran Llorens, vamos a hablar con una mujer que antes veníamos asiduamente a nuestro programa, pero tiene tanto trabajo que es imposible que esté con nosotros. Yo ya la estaba echando de menos. Y aprovechando que tiene preparado un encuentro de estos que hace ella para la energía y estas cosas, pues hemos dicho, Lita, te tienes que venir, chiquilla, a contarnos algo, que lleva mucho tiempo sin venir y tenemos la energía aquí nada más que regular. Lita Gómez, buenas noches, bienvenida. Buenas noches. Desde que tú no vienes, tenemos la energía nada más que regular. Bueno, pues ya estoy aquí. Ya está aquí. Ya has venido tú a graduarnos esto. A graduar un poquito, a poner ahí un poco de... ¿Cómo te va la vida? Bueno. Muy bien. Bien. Pues trabajando mucho, gracias al universo, trabajando muchísimo y bueno, bien. Y ahora ya que ha pasado un poquito todo esto que ha habido, pues trabajando más todavía y con más ganas de subir la vibración y de subir un poquito el ánimo. Que hace falta. Que hace falta. Hace mucha falta. Son muchas las personas que ahora utiliza esto de las energías, de los rituales para sentirse mejor. Antes todo esto se veía como algo oscuro, digámoslo así. Sí. Sin embargo, poco a poco la gente ya se va concienciando de que es un bien para nuestro cuerpo. Así es. Oscuro es lo que nosotros vemos oscuro y oscuro es todo lo que hacemos con poco amor, todo lo que se hace con amor, todo lo que es mover energía con amor incondicional, no tiene nada de oscuro, sino todo lo contrario. Es, pues eso, es como florecer y es vivir a tope la vida con esa energía que tenemos que llevar, ¿no? De esa energía positiva. Así que a ello me dedico y a ello me voy a pensar, voy a seguir
dedicando, por lo menos lo pienso, seguir dedicándome a ello. Oye, Lita, la gente que nos está viendo en sus casas estarán diciendo, bueno, ¿y qué puedo hacer yo para cambiar esta energía que me siento apagada, me siento triste, toda esta pandemia y todos estos años que hemos pasado, me ha pasado factura? ¿Qué se puede hacer? Tres cosas. Tres cosas. Quererse. Quererse y quererse. Ah, esto es... Con esas tres cositas tan fáciles. ¿Que se resume en una? Que se resume en una, pero que hay que hacerlo multiplicado por tres. Quererse multiplicado por tres hace que nosotros pues empecemos a tener ilusión, ¿verdad? Porque si nos queremos tenemos ilusión y empezamos un poco a florecer, que es lo que nos hace falta ya. Uh-huh. Empezar un poco a movernos. ¿Y cómo se hace eso? Quererse, pues, es muy sencillo. ¿Cómo quieres a los demás? ¿Cómo quieres a los demás? Aceptando a los demás. Con sus pros y con sus contras. Pues, ¿cómo te quieres tú? Aceptándote con tus pros y con tus contras. Bueno, y todo eso ella lo hace con diferentes formas, con diferentes instrumentos, que mueven la energía y que hacen que todo se positivice mucho, mucho más. Y de entre todas estas cosas que ella utiliza para las energías, el próximo día 6 va a tener un encuentro en el que... ¿Qué vamos a hacer, Lita? Bueno, tenemos el encuentro de que lo hacemos todos los años. Ha habido un par de años que lo hemos hecho más en petit comité por el asunto, pero bueno, otra vez volvemos y volvemos con fuerza. Es un encuentro energético y, como su nombre indica, lo único que vamos a hacer es, lo único o lo mucho que vamos a hacer es mover energías positivas. Vamos a tener una rueda Reiki, vamos a tener una meditación por la paz, porque terminamos con una y empezamos con otra, pues vamos a tener una meditación por la paz, vamos a hacer un concierto de cuencos y vamos a hacer una sanación chamana, que de esto, por eso estamos aquí hoy, uh-huh, dando para dar una pincelada un poco de esa sanación chamana. Y bueno, y luego compartir en la playa hasta que queramos, que nos quedaremos compartiendo como otras veces hemos hecho, y estamos súper encantados de volver otra vez a hacerlo y hacerlo en plan... Totalmente, en plan totalmente, como el año pasado lo hicimos en petit comité, no porque no queríamos eso, pero pues hacerlo ya un poco más abierto para que todo el que quiera disfrutar, pues estamos allí el día 6 del 6 del 6. ¿Por qué digo 3-6? Me diréis del 6. Ajá. 2022 suman 6, 2 más 2 más 2 suman otro 6. Ah, es verdad. Entonces un portal 666, que lejos de lo que me dicen por ahí, hoy 666 es el número de, no es número de nada, es un número perfecto, es un portal de comunicación entre el cielo y la tierra, entre nuestros adentro y nuestro afuera, entre nuestro hogar y el exterior. Entonces es un portal energético muy importante y que yo estoy segura que vamos a... A mí me encanta el 6, ¿sabes por qué? Porque yo era jugadora de hockey hace años, hace muchos años, y mi número era el 6. Yo, mi número de mi camiseta era el 6, de modo que a mí me gusta mucho el 6. Genial, pues tenemos el portal 6, es el lunes. Sí, otras veces lo hemos hecho un viernes, un sábado, y quizás el aforo es más fácil que vayan, claro, en esos días, pero bueno, no queríamos dejar de hacerlo el día que pertenecía, que era ese portal, este año para nosotros uno de los portales más importantes que hay este año, y ahí vamos a estar. O sea, el 6 de junio a las 7 de la tarde. A las 7 de la tarde. Que es lunes. Que es lunes. Bien, y puede ir todo el que quiera, hay que inscribirse, ¿qué hay que hacer? Absolutamente todo el que quiera. Estábamos bajo el castillo del Bilbil, en la playa. Ajá. Que siempre lo hacemos ahí, bajo el castillo del Bilbil. Todo el que quiera puede ir y estaremos encantadísimos, como siempre, de recibir a todo aquel que quiera pasar el ratito con nosotros. ¿Y qué es lo que vamos a hacer allí, Lita? Pues, como te he dicho, vamos a hacer una sanación chamana. Sí, pero eso es, tú dices, tremendo. Una sanación chamana, y que está en su casa. Bueno, pues dice, ¿qué es una sanación chamana? Empezamos con Reiki. Reiki, yo creo que casi todo el mundo. Sí, eso es. Reiki es imposición de mano, es abrir los chakras, ponértelo limpio, ponértelo bonito, para luego lo que vamos a hacer, que tú estés bien, ¿no? Ajá. Estés receptiva. Pues vamos a hacer una rueda Reiki. Habremos varios reikistas, porque sí, vamos a ser bastante seguros, y entonces habremos varios reikistas haciendo esa rueda reiki para preparar para lo que viene luego. Luego haremos, bueno, primero haremos una danza al sol. ¿Anda? Sí, porque nuestra danza, que por cierto estoy mirando allí, están en la pantalla, nuestra danza al sol. Haremos la danza al sol porque nos llena muchísimo de energía esa danza. Espero que ese día haga sol.
Pues si no, pues haremos la danza a la sombra. Sí, ese sol, 6 de junio va a ser sol. Esperemos que haga sol. Y bueno, pues haremos esa danza. Después de esa danza haremos una rueda Reiki. ¿Cómo la para danza, preparar. Abelita? La danza es una danza preciosa, que lo que hacemos es, mediante la danza, lo que hacemos es coger la energía del sol y luego repartirla en todos los que están allí. Es como ¿y cómo danzamos? Una carga. Enséñame cómo es. ¿Me va a poner a danzar? Hombre, claro. ¿Va a poner a danzar? Entonces, ¿aquí para qué hemos venido? Bueno, pues, venga, vamos allá. Es una danza que es como mira, el yo me he traído esto para danzar, mira, ¿ves? Que es como el tai chi. Ah, como el tai chi. Movimientos súper lentos, venga, ¿no? Empezaría con acariciando la madre tierra. Así, con movimientos muy lentos, se acaricia la madre tierra y luego iríamos hacia arriba, llevaríamos hacia un lado. Este movimiento sería un movimiento de energía kundalini. No me hagas que te prediga qué es, porque si no estamos aquí esta mañana, pero vale. Vale. Y vamos, eso, luego vamos recogiendo lo que es la energía del sol y la vamos repartiendo. Ajá. En el centro ponemos una cajita con los nombres de todo el que quiera cargarse energéticamente, porque luego toda esa energía que hemos cogido la vamos a poner en esa cajita para que todo el nombre que esté ahí dentro de esa cajita vaya. Ajá. Se vaya reforzando un poquito. Muy bien. Es una danza muy bonita, la verdad. Muy lentita, la pueden hacer abuelos, niños, porque es súper, movimientos súper suaves. No hay ahí, no vamos a saltar ni nada. Movimientos súper suavitos y súper. Y es muy energética. Luego haremos el Reiki para alinear nuestros chakras. Y después vamos a hacer el concierto de cuenco con la meditación. Primero haremos la meditación y luego seguiremos con el concierto de cuencos. Y ya como último, pues lo que hacemos es hacemos una rueda y hacemos una sanación chamana. ¿En qué consiste? Bueno, pues primero pasamos unas hierbas, como pueden ser el romero, la salvia, vamos sacudiendo lo que es el aura para limpiar y vamos pasando con el tambor, por ejemplo. El tambor es alucinante cuando te lo pasas en el cuerpo, porque te da yo siempre digo, si de pueblo, da un bocao. Un bocao. Te saca, te mueve. El palo de agua, que es todo lo contrario, que es fluir, que lo que hace es. El palo de agua es lo que lleva ella, ¿no? Es lo que hace es fluir, lo que te ayuda es a arrastrar, pero suavemente. Y la maraca, que esa vibración hace que se desprenda de ti toda esa energía. No voy a decir negativa, la del día a día. La del que ese coche que se te ha cruzado, oye, mira dónde el vecino que no te ha hablado, todo eso que se nos va pegando. Ajá. Y bueno, pues vamos soltando esa energía un poco y hacemos esa sanación chamana entre todos, hacemos un círculo y luego, pues después de todo este movimiento, ¿qué se puede hacer? Pasarlo bien. Pues luego vamos a estar en la playa pasándolo bien un ratito. Ajá. Compartiendo, el que quiera llevar algo de comer, pues compartiremos aquella noche allí algo en la playa y bueno. Bueno. Compartir. O sea, un día maravilloso, una tarde que a partir de las 7 de la tarde, ya saben que todo el que quiera disfrutar, quiera sacar la energía más negativa, pues también puede estar allí y compartir esto. Y ahora, Lita, tú nos vas a hacer una demostración. Una pinceladita. Una pinceladita. De lo que son los instrumentos chamanes. Que por eso están ellas aquí, que ¿no? Por eso están ellas. Claro, ellas no han venido de florero ni mucho menos. Ellas están aquí no porque tienen chamanes. Que. Claro, porque ellas acompañan a Lita en este ritual. ¿Es un ritual? Es un ritual chamánico, efectivamente. Acompañan a Lita en este ritual y queríamos tener una pincelada de lo que va a ocurrir el próximo día 6 en la playa que está al lado del castillo del Bilbí. Bueno, pues yo me voy porque ya me ha dicho Lita que ella se tiene que mover y tiene que hacer todo esto. Bueno, lo vamos a intentar. Yo dejo a Lita con esta demostración que nos va a hacer de este ritual. Lita, gracias por estar con nosotros, gracias a vosotras también por compartir este ratito con nosotros y espero que el próximo día 6 sean muchas las personas que os acompañen para disfrutar de estos rituales que nos va a dejar con la energía maravillosamente. Divina, ¿no? Divina. Yo si pudiera iba. Si pudiera, iba, pero no puedo porque estoy trabajando en ese momento, pero si pudiera, iba, que falta me hace, no creas tú. Nos hace a todos, no te creas. Lita, muchas gracias por estar con gracias nosotros. Gracias siempre a ustedes. Venga, pues les dejo con este pequeño pincelada, esta pequeña pincelada de ritual.
Bueno, pues después de esa limpieza de energía que hemos tenido con Lita Gómez, la música también relaja bastante y por eso vamos a hablar con nuestro cantante en el día de hoy, Fran Llorens, directamente desde Granada, de nuestra vecina Granada, ha venido a nuestro programa para traernos este poquito de jazz, de bolero. Fran, buenas noches. Buenas noches, Ana. Bienvenido. Bien hallado. Con muchísimo gusto y muy agradecido de estar aquí en Benalmádena. Para todos aquellos que nos están viendo, ¿quién es Fran Llorens? Pues mira, Fran Llorens es un cantante crooner. Un cantante crooner son aquellos cantantes que hacían los estándares de jazz americanos desde los años 30 a los años 60, como Tony Bennett, Frank Sinatra, Jack Jones, Johnny Hartman, Dean Martin, todos esos eran cantantes crooner. Y yo me hice cantante crooner en el año 2012, porque me di cuenta... ¿Pues hace muy poquito? Hace muy poquito, o sea, yo soy un cantante ya maduro, tardío. Pero bueno, nunca es tarde si la dicha es buena. Y bueno, descubrí que con los estándares de jazz era donde realmente me encontraba comodísimo, a gustísimo cantando, y decidí que ese iba a ser mi camino. Aunque yo creo que no fue una decisión mía, sino que yo creo que la música decide qué es lo que tenemos que hacer los músicos, ¿no? Y tenemos que ser un poco obedientes para servir a la música, como decía Montserrat Caballé. Tenemos que servir a la música y por eso tenemos que ser obedientes, ¿no? ¿Y cómo han sido estos 10 años en esta carrera tardía, como tú la catalogas? Pues mira, estos 10 años están siendo muy bonitos porque yo empecé de cero, cero absoluto. Yo tengo otra profesión, soy restaurador de obras de arte, licenciado en Bellas Artes, y un día decidí que iba a colgar los pinceles e iba a hacer realidad el sueño de mi vida, que era ser cantante. Entonces, en el año 2012 fue cuando decidí ser cantante crooner y me lancé un poco al vacío porque yo es que no sabía nada, nada, nada de este mundo, nada. Pero como la vida es increíble y a veces cuando eres obediente y obedeces los designios de lo que tienes que hacer y cumplir con tu obligación, pues la vida te va poniendo en el camino, ¿no? Y te va resolviendo y poco a poco, pues estoy recorriendo un camino muy bonito en el que he hecho cosas maravillosas. Y una de las últimas que he tenido la oportunidad de hacer ha sido grabar este disco. ¿Qué tengo yo aquí? En directo con la Banda Municipal de Granada en el teatro, recogido de 3 conciertos en el Teatro Isabel la Católica. Anda, de Granada. ¡Qué bien! Esta grabación fue en el año 2019 y bueno, pues estoy muy orgulloso de ella porque no es una gran producción en el sentido de que en este disco es todo natural. No hay artificio, es todo grabado tal cual sonó, así suena en el disco, tal cual sonó en el teatro. Y además es muy bonito, me hace mucha ilusión porque este disco cayó en manos por circunstancias de la vida de un productor americano que se llama Brian Lesson, que ha sido productor de Barbra Streisand, este que tenía un ojo de cada color, ¿cómo se llamaba? Inglés, sí, hombre. David Bowie, exacto. El apuntador de nuestra cámara. Y bueno, pues por cosas de la vida que vino a Granada y cayó el disco en su mano y me dijo que lo bonito de este disco es que era The Naked Truth, o sea, la verdad desnuda, que es una cosa que hoy día no se hace. O sea, tú sabes que cuando se graban discos en los estudios, todo es sí, una producción, mucha producción, que está muy bien y queda un producto niquelado, pero en este caso no, lo que hay es la naturalidad y la realidad y la verdad desnuda del teatro tal y como fue en aquella ocasión. Y la foto es preciosa, y con toda la banda, bueno, una cosa maravillosa. Un montón de músicos. Además, de verdad. ¿Y qué proyecto tienes ahora por delante? Pues mira, ahora tengo un proyecto muy bonito, que lo estrené el 21 de mayo, precisamente. Hoy estamos a día 20, bueno, pues mañana hace un año que estrenamos mi nuevo proyecto en el Teatro Isabel la Católica de Granada. Se llama Crooners Jazz Concert, y es con un trío de jazz. José Luis Lopretti al piano, Cuni Mantilla al contrabajo y Jaime Parrizas a la batería. Son 3 músicos que han recorrido el mundo tocando, con una experiencia brutal, brutal. Entonces crean la atmósfera, justo la atmósfera que yo deseaba para las canciones que quería cantar, ¿no? Y pude elegir las canciones
Y bueno, esta canción que acabo de interpretar, que se uh-huh. llama And Through With Love, He Acabado Con El Amor, está tocada con ellos, ¿no? Uh-huh. Con José Luis Lopretti, con Cuny Mantilla y Jaime Parrizas. Y bueno, pues se estrenó el 21 de mayo del año pasado y lo presentaron el gran hito de la radio y la televisión, José Manuel Parada, uh-huh. vino a presentarlo, y vino a presentarlo otra persona de la radio muy importante que se llama Joaquín Martín, que bueno, pues es una voz muy conocida porque bueno, pues hace los documentales de La 2, de, uh-huh. de todos los documentales, trabaja en muchas emisoras de radio, fue cofundador de Onda Cero, fue una persona de radio muy importante. Entonces los dos vinieron desde Madrid y me apoyaron y me respaldaron en el estreno de este concierto, que espero poder traer a Benalmádena, a ver si tengo la grandísima suerte de que el señor alcalde, Víctor Navas, aprovecha. Nos traiga a Benalmádena, porque además yo creo que es un concierto muy bonito, porque es con el público y toda la gente que vive en Benalmádena, tan internacional de todos los países, claro. Pues yo creo que un concierto como este le va a gustar. Humildemente creo que haría las delicias del público y de la gente de Benalmádena. Pues nada, o sea, que a ver si tengo el llamamiento al alcalde y al concejal de cultura para que cuente con Fran. Ojalá, yo me sentiría muy honrado. ¿Qué nos vas a cantar ahora, Fran? Pues mira, otro temita muy bonito que no es precisamente un estándar de jazz, pero nosotros lo hemos adaptado como tal, ¿no? que es You Are the Sunshine of My Life, uh-huh. de Stevie Wonder. Bueno. Ya veréis qué bonito suena con José Luis Lopretti al piano, Cuny Mantilla al contrabajo y Jaime Parrizas a la batería. Bueno, pues con ese tema vamos a despedir hoy nuestro programa con la música, que siempre es una fiel aliada a nosotros y que siempre está con nosotros. Fran, gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias. Por compartir Ana. Este ratito y por traernos tu voz y tu música a nuestro programa. Gracias a vosotros por invitarme. Ha sido un placer. Y ustedes ya lo saben, la semana que viene estamos de nuevo con todos ustedes. Volveremos a compartir este ratito como cada lunes y como cada viernes y esperemos que durante toda esta semana sean muy felices, lo pasen muy bien y disfruten de esta semana que nos vemos nosotros en la próxima. La voz de Fran Llorén cierra hoy nuestro programa. Gracias por estar con nosotros. You are the sunshine of my life. That's why I'll always be around. You are the apple of my eye. Forever you stay in my heart. I feel like this is the beginning. If I thought our love was ending, I find myself driving in my own tears. Yeah. You are the sunshine of my life. That's why I'll always be around. You are the apple of my eye. Been happen. I got so much love inside.